La tornada al col·legi ja està així. Són moltes despeses a les que ha de fer front una família. Llibres de text, de material escolar, però també altres serveis com el dentista, la perruqueria dels menuts, la roba o el servei d'òptica són essencials per a preparar-se de cara al nou curs. Les famílies no tenen que sortir del municipi per encontrar tot el que necessiten per afrontar el que és la volta al col·le. A més, no només l'hem volgut centrar en papeleria, jugueteria, moda infantil, sinó que l'hem obert a tot tipus de comerços perquè una òptica també pugui ser volta al col·le per la típica revisió ocular de nens i nenes, la típica revisió dental, el tema brac, y demás. Paterna llança la primera campaña de tornada al cole para promocionar el comercio local. Eso es lo que nosotros queremos participar de esta campaña, que todo lo necesario para la vuelta al cole lo pueden encontrar en Paterna. No hace falta irse a grandes superficies, no hace falta irse a otras ciudades, a otras provincias incluso, sino todo lo necesario para la vuelta al cole está disponible en Paterna. Un total de 88 comercios del municipio s'han adherit a esta iniciativa municipal que es desenvolupará del 4 al 29 de septiembre. 9 de septiembre, en el que todas las compras por valor de 10 euros o más tendrán un ticket, un boleto, que luego entrarán en un sorteo de 10 tablets de alta gama. Una iniciativa en la que se ayuda al comercio de proximidad, al igual que a las familias. Bueno, creo que al comercio local nos viene muy bien este tipo de campañas, ya que a las familias les ayuda mucho a conocer el comercio local y la verdad es que estamos súper contentas y súper comprometidas con esta campaña. Es tracta de una nueva campaña impulsada desde el área de comercio y Smart City. En este caso es pionera, porque hemos pensado que de cara a septiembre, el inicio del curso escolar, las familias tienen más gasto, tienen a lo mejor menos recursos para poder hacer frente a ello, y bueno, una forma de incentivarlo, pues sortear el tema de tablets, que es el tema tecnológico. I és que els productes tecnològics s'han convertit en un element indispensable, inclús en l'educació, i per això l'Ajuntament també sorteja 10 tauletes. Eso es, por eso hemos tenido la gran participación que hemos tenido, en el que todos los comercios, bueno, una gran mayoría de los comercios de la ciudad han participado y se han hecho eco de poder participar de la campaña. Una iniciativa molt ben rebuda per part dels comerciants. Hombre, por supuesto, toda iniciativa es buena para el comercio local y más para demostrar que tenemos buenos precios, que tenemos ganas de vender, que damos todo lo que podemos para los clientes y que hay un gran abanico de comercios, por ejemplo, para la vuelta al cole. Organitzada des de l'àrea de comerç i en col·laboració amb les diferents associacions locals, com a Multipaterna, PUC, Paterna va unir de comerç i a PIMEC. Es importante comprar en el comercio local porque primero el comercio local da vida al pueblo. Entonces eso es súper importante, un pueblo sin comercio no es nada. Luego hay mucha gente que vive en del comercio local, entonces todo no son grandes superficies y luego la atención que nosotros damos tampoco es la misma. Entonces es muy importante por eso. Tots els articles i serveis necessaris. En esta ferretería vengo a comprar muy a gusto porque me da soluciones. El regidor de Comerç i Smart City, Lucas Jodar, ha agraït l'alta participació i compromís dels diferents establiments locals amb aquesta acció, la qual cosa demostra que Paterna compta amb un teixit comercial molt potent, divers i dinàmic.